buenas noches, bienvenidos a La Grada en este martes 18 de noviembre. Vamos a comenzar con la información deportiva desde Chipiona y para 8 Televisión Jerez. Vamos a iniciar nuestro programa con los resultados, clasificación y la próxima jornada en la categoría de la Primera Andaluza. Seguiremos posteriormente con la crónica de lo que fue el partido donde el Chipiona ganaba 3-1 al Jerez Industrial. Este pasado fin de semana el técnico del Chipiona, Luis Alba, nos hablará de esa importantísima victoria para el equipo chipionero para salir de esos puestos de abajo de la clasificación. Y por último tendremos imágenes de este fin de semana de baloncesto, del baloncesto junior Chipiona frente a la DESA 80 en el pabellón municipal Manuel Castaño Oli. Y también tendremos imágenes de los partidos de cantera del Chipiona Club de Fútbol Alevines y Benjamines este fin de semana. Les dejamos con toda esta información deportiva. Y esos son los resultados de la 11ª jornada de Primera Andaluza. Jerez 2, Algaida 1, Chiclana 0, Balón de Cádiz 1, Unión Deportiva de Villamartín 0, Mazagón 0, Olímpica Valverdeña 3, Chiclana Industrial 0, Chipiona 3, Jerez Industrial 1, Atlético Saluqueño 2, Roteña 2, Cortijillos 1, Grupo Bazán 2 y Rota 2, Roque del Epe 1. La clasificación, primero Roteña con 24 puntos, segundo Olímpica Valverdeña con 22, tercero Grupo Empresa Bazán 19 puntos. El Chipiona es 13º con 11 puntos y cierra la clasificación Mazagón con 8, Villamartín con 7 y Balón a Balompié con 5 puntos. Encuentros para la siguiente jornada, Balón de Cádiz Rota, Mazagón Chiclana, Balón a Balompié Chipiona, Roque del Epe Jerez, Chiclana Industrial Unión Deportiva de Villamartín, Jerez Industrial Atlético Saluqueño, Algaida Cortijillos y Roteña Olímpica Valverdeña. Un rival que yo vengo observando y es un rival que es de los que más compite en la categoría. Es un equipo sin grandes individualidades, pero sí que es verdad que tiene un equipo súper competitivo y que en cualquier momento te hace gol, porque es un equipo que es muy listo en la categoría y la verdad es que es muy pillo y es un equipo que está metido a los 90 minutos y es un equipo que al cual yo le tenía un poco de respeto, pero bueno. Gracias a Dios las cosas salieron y otras veces hemos fallado varias ocasiones ante puerta vacía y ayer no es que no la falláramos, porque también la fallamos, pero entraron tres, que es lo importante. El triunfo de ayer no fue un triunfo cualquiera, fue un triunfo para seguir creyendo, para seguir creyendo en el trabajo que se estaba haciendo, porque claro, cuando uno trabaja con tanto ahínco, tanto yo como Jesús, como los que nos ayudan y demás, y vemos que estamos trabajando y los resultados no llegan, pues a mí no me vale de que me digan que juega como nunca y después, en fin, acabas perdiendo. Entonces, a mí eso no me vale de que me diga el mejor equipo que ha pasado por aquí perdiendo. A mí me gusta que me diga que el mejor equipo que ha pasado por aquí, como en San Roque del Epe, que ganamos, o como en Roteña la semana pasada, el cual esta semana, al haber ganado, pues hemos hecho un punto de oro, porque empatar la Roteña no es fácil, y encima de ganarle a un equipo tan competitivo, que esta era una de las asignaturas pendientes que teníamos, ¿eh? Yo creo que tanto en Largaida como en contra el Chiclana Industrial nos faltó competir, y entonces el equipo pues ya está empezando a competir, ya está el 11 más o menos, que medio, con 4 o 5 jugadores que puede jugar, pero bueno, la verdad es que ya el equipo, también dije con anterioridad que en noviembre estaría el equipo ya físicamente a tono, y la verdad que así es.
Eso es. Sergio, no sale, no sale. ¡Vamos, vamos, llega! Venga, vamos. ¡Diego! ¡Qué bien, Sergio! ¡Qué bien, Sergio! ¡Qué bien, Sergio! ¡Mira, era buena! ¡Boli, boli! ¡Boli! De cualquier manera no. Contrólame el balón. Tiene. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Solo! ¡Sigue! ¡Juega! ¡Juega! ¡Eso es! ¡Edu! ¡Edu! ¡Solo! ¡Los dos! ¡Juega! ¡Hazlo! Otra vez, hombre. Lo hemos hecho ahí 20 veces. ¡Las marcas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gol! ¡Juega! Tranquilo, Edu. ¡Va Dani! ¡Joé! ¡Fenómeno! ¡Puerta! 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 Tranquilo. ¿Quién ofrece la banda? ¡Rebeca! ¡Otra, otra! ¡Eso es, saca, Carlos! ¡Sigue! ¡Conduce! Con... ¡Sigue, Dani! ¡Conmigo! ¡Vamos a rajar! ¡Bájala! ¡Tranquilo! ¡Bájala! ¡Alberto!